hot spring, the new. Living today, I want to be a part of it. New York, New York, there I want you, all longing to stray, right to the very heart of it. In old New York, if I can make it there, I'm gonna make it. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to live in a city, not my best name, you know. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Estoy súper agradecido por estar aquí. Me llamo Noé. Hola, Noé. Vengo de Haití. Soy súper agradecido. Es un placer para mí. Alors, on peut parler en français? Bien sûr. Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle. Bonsoir. Je m'appelle Francisca. Je m'appelle Francisca. Je m'appelle Royce. Je m'appelle Royce. Je suis Beto. C'est un plaisir pour moi, Francisca. Oh. Un plaisir. Merci. Merci. Beto, un placer. Oye, sorpresa total, cantaste un clásico en un inglés muy tuyo, pero con una interpretación muy tuya también, que finalmente eso es lo que estamos buscando acá. Y tienes además como un raspado en tu voz que suena muy cálido, muy agradable. Y luego la gran sorpresa, que es lo que completa, es la cereza sobre la torta, cuando uno se da vuelta y te ve a ti, cómo te ves, cómo estás vestido, la energía que expeles en tu performance, realmente impresionante. Y me parece que hay solo un camino para el éxito. Acá está el camino. ¿Hablas español? Aprendiendo, digamos. Bueno, cuéntanos, hermano, ¿cómo hiciste para llegar hasta Chile? Puedo decir, desde el año 2018, tengo una formación en la psicología. Muy bien. También soy, dicen, soy cantante, todavía no lo sé. Aprendiendo. Exactamente. ¿Has cantado en otros sitios? Sí. ¿Dónde? La calle, la iglesia, todo lado. ¿En la calle? Exacto. ¿En la calle te dan dinero por cantar? Ah, sí, la gente muy amable. ¿Sí? Por supuesto, puedes saludar a toda la gente, muy hermosa. ¿En qué parte has cantado aquí? En San Vicente, de Tahuatahua, San Fernando,
Rancagua. ¿Y te dices así también cuando cantas en la calle? ¿Te dices o cómo? ¿Cómo es el flow? Claro. Perdón por interrumpir. Claro que sí. El traje es muy lindo. Pero el artista tiene que ser... Of course. No, el flow. ¿Qué quiere decir? Completo. El flow. Muy bien, hermano. Bueno, aquí tienes... Todos nos dimos vuelta, ¿verdad? Todos nos dimos vuelta. Bueno, aquí tienes 4 coaches para escoger. El que tú decidas. Cualquiera de nosotros va a estar complacido de que estés en su equipo. Sí. Bienvenido. Llegaste hasta acá. Te felicito. Y mucha suerte y bendiciones, hermano. Gracias. Estimado, bienvenido. Qué emoción encontrarnos contigo acá. Me encanta todo de ti. Creo que eres alguien que tiene una energía magnética, una voz impactante. Como decía el Puma y Beto, los 4 estamos aquí interesados, motivados para trabajar contigo. Te dejo la puerta abierta aquí en mi equipo para poder colaborar, estar al servicio de tu proyecto y tu voz y poder acercarte al artista o a las metas que tú quieras y además llegar muy lejos acá en The Voice, porque además creo que es muy potente tener a alguien como tú en este programa con esta historia, con esta voz, con esta fuerza. Así que me encantaría que pudiéramos llegar muy lejos aquí en The Voice. Gracias. Lo que me gustó de tu presentación es que you felt like an entertainer. Sí. Como que entretenimiento. Sí. Me transportaste. Yo soy de New York. Ya yo imaginé la nieve, Christmas. Me imaginé como un Broadway show. También. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, ¿no? Creo que la decisión es tuya. Sí. Creo que tienes esa luz de poder entretener, que creo que fue lo que me encantó más de tu presentación. Gran performer. Felicidades. Gran performer. Muy amado. Muchas gracias. Performer. Para mí, yo creo que el mejor es Roy. For me, Royce is the best. No, Puma's the best. Puma's no, the no, best. No. Frank Roy Sinatra vibes. Frank Sinatra vibes. Frank Sinatra. Sí, Michael Bublé. Okay. Tienes 3 segundos para decidir. Ok. One. Me encantaría trabajar con todos, pero mi preferido ¿yo? Es... ¡Ah, el Puma! Gracias. Bienvenido, Dios te bendiga. Te deseo mucha suerte. Vamos a tener que practicar más en español. Right? ¿Canta en español? Dios te bendiga, ¿ok? Te deseo mucha suerte, hermano querido. Ven por acá. Gracias. Sí, hermano. Lo que menos pensé yo. Muy bien. ¿Ah? No, yo me lo imaginé que sí contigo. Yo también, 100%. Ni remotamente pensé 100%. Que en serio. Yo ya estaba pensando que si iba conmigo, qué canción. No, creo que le puedo poner en francés, unas de Jacques Brel. Pero sí me sorprendió que el hecho de que tú puedes hablar francés bastante bien. No, pero él está aprendiendo a hablar español. Y... Increíble. The Voice Chile.